Bienvenidos, esto es La Noticia, primera emisión, amigos televidentes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Qué gusto, Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a La Noticia, primera emisión. Vamos con Adriana Peralta, ella está en una unidad educativa ubicada en las calles 20 y Venezuela, suroeste de Guayaquil. Allí exigen más patrullajes. Adriana. Así es, ¿qué tal, Jorge, Luisa, queridos televidentes? Muy buenos días. El día de ayer nosotros hicimos un recorrido por tres instituciones educativas ubicadas en el suroeste de Guayaquil debido a las denuncias que ustedes, amables televidentes, nos envían a nuestra redacción. Y constatamos la situación que atraviesan estas instituciones, los problemas que acarrea a los padres de familia y, por supuesto, la preocupación debido a los robos que se han registrado en los últimos días. De su lado, la Policía Nacional indica que se trataría de consumidores de droga que se aprovechan de las horas de la madrugada para ingresar a estas instituciones, que muchas de ellas, dicho sea de paso, son fiscales, no tienen medidas de seguridad pertinentes para evitar que se cometan ya sea hurtos o robos como tal. A esta hora de la mañana, son las 7 de la mañana con 4 minutos y sí vemos la presencia de la Policía Nacional. Porque hay que decir cómo son las cosas. Ayer nosotros acudimos hasta el VC, aquí cercano, solicitamos una entrevista, nos atendieron, el jefe que estaba encargado en ese momento del personal del distrito dio las declaraciones respectivas, nos indicó la problemática, la policía tiene pleno conocimiento de lo que ocurre. Sin embargo, hay ciertas limitaciones en el tema de lo que pueden hacer, hasta dónde tienen ellos las facultades para intervenir en el tema de consumidores de droga y también cuando se trata de hurtos o se sustraen cosas de un mínimo valor, por ejemplo, ventiladores, que es lo que se han llevado en los últimos días, sobre todo de estas instituciones educativas. Una de ellas, una de las afectadas, es justamente donde nos encontramos, que es la Escuela Fiscal Juan Tancamarengo. A esa hora hay movimiento de llegada de padres de familia. Vamos a ver si podemos conversar rápidamente con uno de ellos, como aquí se encuentra un papito dejando a su hija. Buen día, amigo. En los últimos días se han registrado aquí algunos hechos delictivos. ¿Qué opina usted sobre lo que está pasando en las instituciones educativas de este sector? Un ratito, ya que estoy ocupado. Ok, adelante. Va a llevar a su hija, está un poco apresurado. Entendemos también que ciertas personas no quieren hablar. De hecho, ayer una mamita aquí nos atendió, pero no quiso dar la cara por temor a represalias, porque son mismas personas que andan por esta zona. De pronto acá la señora nos quiere hablar. En los últimos días, amiga, se han registrado robos aquí en esta escuelita. Así es, señorita. Estamos todos completamente preocupados por la situación que está pasando ahorita en nuestra institución. Entonces, estamos esperando un acuerdo para reunirnos con los profesores para ver qué podemos hacer al respecto, elevar las paredes, poner cercados eléctricos, algo para que podamos ver una solución aquí. ¿Por dónde ingresan? Supuestamente ingresan por este lado de aquí y por la parte de atrás. Tenemos entendido hasta eso. ¿Qué se han llevado en los últimos días, además de ventiladores? Queda la educación, ¿dónde queda el mañana de los niños? Todos nosotros necesitamos, los padres nos esforzamos por hacer algo, por tener todo listo para los niños, pero ¿de qué nos sirve? De nada. Si ni los profesores, ellos se hacen responsables. Las escuelas dan cuando uno le da la gana. Dicen por aquí algunos vecinos ya tendrían identificadas a las personas implicadas, podrían ser inclusive consumidores de droga que andan por aquí pululando. Me parece que sí, porque le cuento, yo no estoy cerca aquí a la escuela, pero sí vivo por aquí, no tan al pie, pero uno cuando viene a dejar a los niños está la sorpresa de que han entrado los ladrones, se han llevado los materiales, se han llevado los ventiladores. Ya no hay cómo. Ya. Okay. Muchas gracias a usted por compartir la información, por expresarse, es lo que se necesita. Venga la policía a rondar en la noche. Ya, listo, gracias. Y vamos a preguntarles a ellos. Justamente aquí me encuentro con el subteniente del circuito La Chala. Ya escuchó a la madre de familia, estaba pidiendo que ronden también en la madrugada porque es por lo general en ese horario donde ingresan a llevarse algunos objetos de la escuelita. Sí, muy buenos días. Al momento nos encontramos realizando lo que es una campaña que se llama Escuela Segura. Esto se encuentra dentro del plan de acción para la prevención de delito, en el cual está inmerso todos los servidores policiales que tenemos que hacer presencia policial al ingreso y a la salida de las unidades educativas.
Asimismo, en la noche o en la madrugada, nosotros tenemos inmerso la campaña de Cuida tu Escuela, en la cual nosotros damos rondas de seguridad a todas las escuelas que están a nuestro cargo. De igual forma, siempre estamos presentes en colaboración con los directores de la escuela, sabiendo cuál es la problemática y también coordinando con los diferentes estatus de inseguridad para la capacitación de los mismos. A ver, aquí se debe trabajar en conjunto para definitivamente detener este problema. Por ejemplo, ¿hay alguna alarma? Porque eso sería algo disuasivo, además de las cámaras, que realmente ya en estos momentos a los delincuentes nada les importa que existan cámaras de seguridad. Pero de pronto la alarma sí los va a asustar. Sí, en este caso se podría coordinar con una alarma de seguridad conjuntamente con una directiva de padres de familia, Policía Nacional y el director de la escuela, ya que eso también influye un grado económico para hacer el mismo. ¿Qué ha pasado, digamos, cuando logran detener a una de estas personas implicadas en estos hurtos? Sería más bien un hurto, así se configuraría. Sí, exacto, es un hurto, ya que no existe ningún tipo de violencia física al momento de sustraer el objeto. ¿Y qué pasa si son consumidores de droga? Allí también un poco la Policía Nacional tiene las manos atadas, porque es otro tipo de problema, ¿no? No hay algo específico que a ustedes los instruya cómo actuar con ellos, sobre todo cuando se llevan cosas que son de mínimo valor. Sí, exacto. En este caso, lo que se está realizando por el sector de patrullaje preventivo para que no ocurra este tipo de acciones, ya que los mismos nos ayudan a nosotros a disuadir a este tipo de personas, ya que al momento de hacer un patrullaje preventivo, los mismos ya no pueden acudir al lugar. Ok, muchas gracias. Y bueno, deberían ser estrategias integrales, como decía, no solo es un tema de Policía Nacional, que sí tiene que trabajar en conjunto y tienen que hacer sus rondas, por supuesto, trabajar con los directores de las distintas instituciones educativas, pero también un llamado, aprovecho, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque créanme que el problema, la problemática social del consumo de drogas está muy grave aquí en la ciudad de Guayaquil. Y sobre todo la presencia de los consumidores cerca de las instituciones educativas, ya vemos los inconvenientes que está trayendo y no da paz a los padres de familia y peor a los niñitos, imagínense aquí, los menores de edad, ¿cómo pueden estudiar tranquilos? Así que, nuevamente, por favor, el llamado a todas las instituciones que tienen que trabajar de la mano. Es la información que tenemos hasta el momento. Más noticias con ustedes. Adelante. Gracias, Adriana, por ese completo reporte. Cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, Jorge y amables televidentes, quiero contarles que un hombre fue asesinado por sicarios en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Según los testigos, la víctima tuvo una llamada telefónica y al salir de un domicilio para contestarla, fue baleado por los sujetos. Veamos los detalles. La noche de este martes, aproximadamente a las 22 horas con 15 minutos, los estruendos de varios disparos alarmaron a los moradores del sector Cordillera del Cóndor del cantón La Libertad. Sicarios acribillaron a un ciudadano identificado como Andrés Pozo Tomalá, alias Muchín, de 27 años. Según testigos, señalaron que la víctima estaba libando en el interior de una vivienda. Los verdugos le hicieron una llamada para que saliera. Fue entonces cuando le descargaron los disparos. Él estaba tomando adentro con ellos y alguien lo llamó. Salió y ahí es cuando le dispara. Intenta subirse arriba, lo siguen. Hasta el momento se vieron 16 indicios balísticos, tanto en el exterior de la calle, como ustedes podían apreciar, como en el interior de esa casa. Inmediatamente avisaron a la policía, quienes acudieron al lugar para recabar información que ayude a localizar a los gatilleros. Lamentablemente, las personas no colaboraron con la policía. Las personas no han sido colaboradoras en este caso, no nos han podido dar algún dato que nos pueda hacer que podamos establecer responsabilidades, pero ya estamos con las unidades de PJ, como les digo, de criminalística, viendo esa información para poder dar con los responsables. Según las primeras investigaciones, el fallecido tenía varios antecedentes. Por tráfico, por receptación y por tráfico 2016, 2021, 2022. Integrantes del Departamento de Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo hasta el centro forense. Desde la provincia de Santa Elena, informó
Darwin Villao. Un hombre fue asesinado de varios balazos en el puente de Chimbo, en Milagro, acá en la provincia del Guayas. Las motivaciones por las cuales fue asesinado por ahora están siendo investigadas. Sin embargo, al momento del crimen, la víctima se movilizaba en una moto reportada como robada. Veamos. El cuerpo quedó tendido junto a un poste de alumbrado público, paradójicamente en una zona oscura del recinto Chimbo, en Milagro. A una inspección ligera se puede determinar que aparentemente tiene aproximadamente 3 heridas por el paso de proyectil de arma de fuego. La víctima, según los reportes policiales, era habitante del recinto que está en la vía que conecta a Milagro con la parroquia Virgen de Fátima, identificada como Nelson Barcos Bastidas, de 34 años. Minutos antes de su asesinato, habría salido a comprar en compañía de otra persona a bordo de una moto que, según la policía, registra novedades. Al realizar una inspección o un barrido por el lugar de los hechos, se pudo localizar una motocicleta, la cual al ingresar los datos de la placa, pues nos refleja como robada. Aparentemente, en esa motocicleta el ciudadano se transportaba con otra persona que aún desconocemos la identidad. Ante la mirada de decenas de personas que salieron a la vía principal cerca del puente, el cadáver fue levantado para ser llevado a la morgue, mientras que los agentes investigadores empezaron con las indagaciones que ayuden a esclarecer el crimen de quien no registraba antecedentes penales. En Milagro, informó Miguel Laje. Sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo en el sector del Comité del Pueblo en Quito. Expertos en bombas del Grupo de Intervención y Rescate efectuaron una detonación controlada. Veamos los detalles. Los responsables de lanzar la granada de tipo uso militar atravesaron por esta calle de tierra en el sector conocido como la Invasión, al norte de Quito. Aparentemente la intención era causar daño a una vivienda, pero la gran interrogante, ¿cuál? Fue necesario la llegada de expertos del Grupo de Intervención y Rescate para evacuar el explosivo. El ECU 911 nos alerta de un posible o un presunto artefacto explosivo. Sí, dejado o arrojado por una presunta motocicleta con 2 ocupantes en las calles Joaquín Pareja y Francisco de la Torre. Varias horas demoró el procedimiento para retirar el artefacto. La calle Joaquín Pareja fue cerrada al paso peatonal y de vehículos mientras los expertos realizaban las labores de evacuación. El artefacto, cuando nosotros llegamos al lugar, se encontraba en la calzada, en la calle, por decirlo así, que es de tercer orden. En ese momento que nosotros llegamos, inmediatamente como Policía Nacional, el eje preventivo, aislamos la escena. Fue necesario realizar una detonación controlada. La calma regresó al sector a altas horas de la noche. Entre las hipótesis que se trataría de un hecho relacionado al microtráfico de drogas, los habitantes del sector tienen temor a denunciar lo que ven y viven por ser vecinos de la invasión. Como antecedente, tenemos a varias personas en esta calle, en la calle Joaquín Pareja, que ya han sido privados de la libertad por el tema de expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Del 22 de mayo a la fecha, en el Distrito Metropolitano de Quito se han reportado 3 eventos con la presencia de explosivos. El primero en el sector de Cotocollao, otro en Cochabamba y este último en el Comité del Pueblo. En Quito, informó Iván Casamen. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y escuchen esto porque es muy grave. Capturan en la provincia de El Oro al pastor de una iglesia requerido por la justicia por un presunto delito de violación. Sobre el religioso de 61 años de edad estaba vigente una boleta de captura. Agentes de la Dirección de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Niñez y Adolescencia por varias semanas le siguieron la pista a un religioso que supuestamente, aprovechando su jerarquía, habría agredido sexualmente a un menor de edad. Por el presunto delito sexual pesaba sobre el hombre de 61 años de edad una boleta de captura. Quien habría aparentemente hace años de atrás realizado una agresión sexual, violación a un menor de edad, en este caso un niño, ¿sí?
quien tiene varias secuelas hoy por hoy en la edad que él está atravesando. El pastor fue ubicado en el cantón Santa Rosa de la provincia del Oro. Aparentemente se radicó en la frontera sur del país, evadiendo la justicia, supuestamente, y tras conocer que fue denunciado por sus actos, salió de la ciudad capital. El mismo que durante meses había estado prófugo de la justicia, este ciudadano es requerido por específicamente por el Departamento de Violencia de Género, la Fiscalía General del Estado. Luego de la valoración médica, las unidades policiales lo trasladaron hasta la ciudad de Quito, donde fue entregado a las autoridades competentes. Al pastor ni las plegarias le salvaron del extenso brazo de la ley. Tiene él un culto, era pastor de ese sector, el mismo que de hecho es la manera como él captaba a estos niños. Aparentemente la fiscalía sigue realizando investigaciones para ver si se tiene más víctimas. Pero fue un doble golpe policial. El pastor estaba acompañado de su esposa de 51 años de edad. Al verificar en el sistema SIMNE, saltó la alerta que la mujer estaba con boleta de captura vigente por un presunto delito de estafa. Seguramente los dos rezaban a la divinidad para que le salve de sus pecados, pero sus plegarias no fueron escuchadas, informó Iván Casamen. Una pareja sin Dios ni ley. Vamos con otras noticias. La policía investiga los motivos en torno al crimen de dos personas en Pascuales, norte de Guayaquil. Entre las víctimas existe un menor de 13 años de edad. Fue alrededor de las 20 horas de este lunes. Tres personas se encontraban en el interior de una tricimoto. Circulaban por el sector de Paquilla, en la parroquia Pascuales. Se trataba de dos adultos y un menor de tan solo 13 años de edad. Aparentemente todo se encontraba con normalidad hasta que hasta ese lugar llegaron sujetos desconocidos. Se habían acercado varios individuos en motocicletas y le habían propinado varios impactos de arma de fuego. La panadería que ve ahí venía subiendo. Ya venía allá y le venían, ya estaban con los disparos, ya venía acá, dieron. Familiares y allegados a las víctimas buscaron ayudarlos a sobrevivir, tratando de trasladarlos hasta diferentes casas de salud, pero no fue suficiente. Tres personas heridas y una de ellas un menor de edad, que inmediatamente había sido trasladada a otro inmueble en donde se confirma su deceso. Otra persona es trasladada inmediatamente a una casa de salud en donde también se verifica su deceso, y la otra persona pues habría resultado con heridas leves en su humanidad. Un impacto de bala a la altura del hombro y se había trasladado por sus propios medios a alguna casa de salud. Actualmente la Policía Nacional considera que la venta de sustancias sujetas a fiscalización está detrás de este nuevo acto violento. No se descarta que las víctimas puedan estar involucradas en una organización delictiva. Podemos decir también que una de ellas tiene dos antecedentes por el delito de robo a mano armada. Desgraciadamente pues se producen estos enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada, dándose estos eventos con varios heridos y fallecidos. Informó José Morales. De vuelta con ustedes, son las 7 de la mañana con 28 minutos. Las Fuerzas Armadas iniciaron una serie de controles en diferentes sectores del cantón Eloy Alfaro Durán en Guayas. Los ciudadanos duraneños piden que los operativos sean permanentes. Tenemos los detalles. Esta vez se desplegaron en la avenida principal del cantón Durán, la Nicolás Lapenti, y ejercieron controles antidrogas y armas. El objetivo ahora es estar en puntos estratégicos, donde se han reportado casos de secuestros, robos, extorsiones y entre otros delitos, hasta asesinatos. Esto tuvo el inmediato respaldo de los conductores. Excelente, para todo. Mucha delincuencia, mucha mortandad. Y esto sería bueno que lo sigan haciendo. Yo la integridad de las personas, los que trabajamos todos los días. ¿Ha sido víctima de robo en algún momento? Me intentaron robar en algún momento, pero gracias a Dios no. Eran uniformados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, quienes anunciaron que con ese operativo dan inicio a una serie de controles que realizarán de forma sorpresiva en varios puntos de esta ciudad. Nosotros aprovechamos el factor sorpresa para emplear al personal y obtener resultados y no desgastar al personal, sino trabajar en horarios
que ya nos da información lo que es inteligencia militar. Lo único que piden es la colaboración de los ciudadanos ante cualquier evento sospechoso, para así activarse y desarticular agrupaciones selectivas y bajar los índices de inseguridad en ese cantón de la provincia de Guayas. Creo que es una manera de poder controlar un poco el tema delictivo, me parece muy bien. Quien no debe nada, nada teme, así que creo que deberían hacer esto con mayor frecuencia. Estamos empleados de aquí, estamos trabajando por que ellos se sientan bien, seguros en el sector. Informó Charlie Pisa. Un hombre de 34 años de edad con antecedentes penales murió tras ser baleado en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí. Los sicarios habrían abandonado en otro sector el automotor utilizado para cometer este crimen. La víctima se encontraba en el portal de su vivienda, ubicada en el reasentamiento Virgen de la Merced, en la parroquia Picuasá, del cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Según testigos del crimen, el hombre fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, la misma que habría sido abandonada en otro sector. Tiene 8 heridas entre orificios y golpes. Se encontraron 2 indicios balísticos en el punto. El occiso registraba antecedentes penales. 3 detenciones en el año 2012, 2014, 2020 por robo y tenencia de armas. Asimismo, en el Consejo de la Judicatura reporta otros delitos y otras causas pendientes. Meses atrás se salvó de morir. El fallecido Luis Alexander Mera Zambrano, de 34 años de edad, estaba acompañado por un adolescente que resultó herido. Una persona de 15 años con una herida en el brazo, el cual se encuentra hasta ahora. Agentes policiales cercaron la zona para recopilar información y así dar con los causantes del hecho violento. En lo que va del año, Puerto Viejo ya suma 90 muertes violentas, informó Maite Mora. 7:32, la policía detuvo a un sujeto cuando intentaba robar a un ciudadano en pleno centro de Guayaquil. Los agentes, que se encontraban a pocos metros del lugar, se percataron de este hecho y neutralizaron al sospechoso. Fue una escena cual película de acción. Dos sujetos en una moto armados divisaron a un ciudadano, el cual se encontraba en una de las esquinas de la avenida 9 de Octubre y la calle José de Antepara. El hombre se estaba refrescando cuando uno de los sospechosos bajó de la moto y amenazó con dispararle. Pero el lampón corrió con tanta mala suerte que nunca imaginó que varios agentes de la policía judicial estaban a pocos metros del sitio. Inmediatamente se aplicaron las acciones. Hubo cruce de balas. Nuestros compañeros de la PJ proceden inmediatamente a tomar el procedimiento y en eso uno de estos delincuentes saca a relucir una arma de fuego tipo revólver y procede a disparar a nuestro compañero policial. Se procedió con la captura y la aprehensión de este individuo. Se le encontró evidencia, mientras que el otro, conductor de la moto, huyó dejando a su compañero en manos de los agentes. Es preciso destacar que nuestro compañero policía al momento está siendo atendido en el hospital de la policía. Al momento se encuentra en estado estable. Está el indicio, está el revólver tipo artesanal. El sujeto fue llevado hasta una de las unidades de la Fiscalía del Guayas, que para variar estaba cruzando la calle. Al parecer el individuo no tuvo suerte, trató de ejecutar un acto delictivo estando rodeado prácticamente de autoridades de seguridad. Aparentemente hasta el momento se ha identificado es un ciudadano venezolano. Informó Julio César Saona. 7:34, padres de familia de una escuela fiscal del norte de Guayaquil exigen la colocación de un semáforo para evitar accidentes de tránsito. Jorge Salazar se encuentra en la avenida Orellana, acá en Guayaquil. Tocayo, adelante. Buenos días. ¡Queremos semáforo! Es lo que están solicitando un grupo de habitantes de Colinas del Maestro y de la ciudadela Villa España. Ambas ciudadelas ubicadas junto a la avenida Francisco de Orellana, diagonal al distribuidor de tránsito que une con la autopista Narcisa de Jesús, norte de Guayaquil. Ellos están sumamente preocupados, pues aseguran que atravesar este tramo de la avenida es sumamente peligroso.
y que al hacerlo se ven inmersos a mucho riesgo, como lo que sucedió ayer al mediodía con un estudiante de un plantel educativo de este sector. Damita, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Soy Ana Intriago, presidente general de la institución donde se educan más de 3.000 alumnos. El accidente que sucedió ayer podría haber sido evitado. ¿Por qué? Porque aquí hay un acuerdo con ATM, un acuerdo vigente, donde ellos se comprometieron en poner a vigilantes en estos puntos en las dos jornadas. Un acuerdo que no se está llevando a cabo. El vigilante viene, es verdad, de vez en cuando. Viene en la mañana, se toma el selfie, se reporta y se retira. El día de ayer que pasó el accidente con nuestro alumno, no había ni un vigilante presente. Ellos no están respetando este acuerdo. Hace 5 meses nosotros pusimos en evidencia lo peligroso que era para nuestros estudiantes cruzar esta avenida. Vino el señor Lalama, se comprometió en 3 meses ponernos el semáforo, pero que hasta mientras ellos iban a respetar este acuerdo, que su personal iba a estar en las dos jornadas, matutina y vespertina. Incluso yo le facilité. ¿Esto ha sido así o no? ¿Mande? ¿Y esto se ha dado o no? No se ha dado, porque los vigilantes vienen, solo se toman la foto, se reportan y se van, y nos dejan desprotegidos, perdón. Queremos solución definitiva porque no confiamos en vigilantes, queremos la implementación del semáforo ya. Gracias, caballero. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Luis Castro Guzmán. En caso de que no se coloque el semáforo, ¿tienes otra alternativa, otra solución para evitar accidentes? No, nosotros, o sea, el día de hoy cerramos este tramo de la avenida. La próxima vez somos 3.500 padres de familia, cerraremos las 4 vías, ¿verdad?, de la avenida Francisco Orellana para ser escuchados, porque ya nosotros documentos hemos enviado por algunos años, ¿verdad?, por esa situación. El peligro que corren nuestros hijos, son más de 3.500 alumnos que están aquí en esta unidad educativa. Y al cruzar la calle de aquí, ya al día de ayer pasó lo inevitable, y nos atropellaron a un joven, ¿verdad?, a un niño, a un estudiante. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que haya muertos para venir a decir, ahora sí, vamos a poner el semáforo a la unidad educativa. Esta vía es rápida, los carros van a 80 kilómetros por hora, hay un radar al frente que marca, dice máximo 80, entonces carros que van a 80, ¿verdad? Entonces aquí los alumnos tienen que sortear, ¿verdad?, la vida, cada vez y cuando que se acuerdan los vigilantes vienen. Amigo, de repente también sería viable la construcción de un paso peatonal, digo, porque si es una vía rápida, colocar un semáforo le quita la jerarquía de vía rápida y de repente trae consigo congestionamiento vehicular. ¿También no han considerado el hecho de un paso peatonal? Esa fue la primera opción que nosotros queríamos, pero según la ATM vino hacia allá al estudio y que dice que aquí un paso peatonal era imposible. Por eso ellos mismos dijeron que podía ser un semáforo. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Pero no se cumple ni lo uno ni lo otro. Lo tercero que es la presencia de los agentes. Y eran los señores vigilantes, ¿verdad? Ellos vienen hoy día porque está aquí la prensa. Pero cuando no, los señores brillan por su ausencia, ¿verdad? O si no, viene un momento, se toman la foto y se van. Se toman la foto y se van, gracias. Gracias, caballero, buenos días. Preocupado con los accidentes de tránsito en este sector. Sí, estamos aquí exigiendo por la seguridad de nuestros hijos más que todo. Y es algo ilógico, si se da cuenta, en la parte de enfrente de la escuela tenemos un radar que marca hasta 80 kilómetros por hora. Entonces es algo ilógico que los transportistas no van a respetar la velocidad. Y también no hay señalética en el sitio para mostrar que este sitio debería ser por lo menos mínimo 30 kilómetros por hora para que los vehículos circulen despacio y una línea de seguridad para que nuestros hijos, nuestros estudiantes puedan pasar con seguridad. Gracias caballero. Bueno, es la solicitud de los habitantes de Colinas del Maestro y de Villa España y también los padres de familia de un plantel educativo ubicado en este sector y que uno de sus estudiantes ayer fue atropellado por una motocicleta. Esto se da justamente sobre la avenida Francisco de Orellana, sentido sur-norte, antes de llegar al distribuidor de tránsito que une con la autopista Narcisa de Jesús. La solicitud está hecha. Lo han hecho a través de comunicados, de papeles. También lo hacen por esta vía, de una manera mediática, a la Agencia de Tránsito y Movilidad, para que a través, pues, del departamento técnico, ellos coloquen este dispositivo, el semáforo, a través del cual ellos están seguros, se van a evitar más siniestros en las vías. Es el reporte, me despido, me confirman, vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información. Una ciudadana quien ejercía como jueza
En la unidad judicial de El Oro fue hallada sin vida en su domicilio en la ciudad de Machala. La primera hipótesis de la policía es que la mujer, quien estaba atravesando una profunda crisis de depresión, haya tomado la fatal decisión de autoeliminarse. Veamos. Al interior de esta vivienda ubicada en una urbanización privada ha fallado el cuerpo sin vida de Ana Paulina Yepes, quien presuntamente se habría quitado la vida. Se encontraba en la cama. El suceso que alarmó a los habitantes del sector se registró la mañana de este martes 6 de junio. Fue el ex esposo de la fallecida quien se percató de lo ocurrido al llegar a la vivienda. Como de costumbre se habría acercado. Y al ver la señora que trabaja en el domicilio que ya no contestaba, le comunica al ex conviviente, a la expareja, por lo que conjuntamente suben al domicilio y al no tener respuesta abren forzosamente la puerta y se encuentran con la persona fallecida. Se conoció que la occisa de 42 años, quien se desempeñaba como jueza de la Unidad Judicial de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores en Machala, estaba atravesando por una profunda crisis de depresión. Dentro del domicilio se encontraron los medicamentos que la ciudadana sabría ingerir para su tratamiento, ya que se tiene el conocimiento que ella estaba bajo un tratamiento en la ciudad de Guayaquil. Personal de DINASED y criminalística junto al fiscal iniciaron el proceso de investigación. La fallecida deja dos hijos en la orfandad y un vacío en la función judicial, informó Richard Ceballos. Dos presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada fueron capturados en delito flagrante por agentes de la UNACE en la provincia de El Oro. Los aprehendidos exigían dinero a una víctima a la que efectuaban varias llamadas bajo amenazas e intimidación. En este vehículo de alta gama se movilizaban los sospechosos cuando fueron interceptados por agentes de la UNACE y otras unidades de la Policía Nacional. Los sujetos salían de un centro comercial luego de cobrar la suma de $2,000 a un comerciante a quien le aplicaron la llamada vacuna. Justamente el video que está circulando en redes sociales es netamente de este operativo. Lo que no sabían los antisociales es que la víctima ya había denunciado el caso a la unidad especializada, quienes vigilaron paso a paso el proceso de entrega del dinero para luego capturarlos en delito flagrante. Le llaman en este caso al afectado, le contactan para citarse en un sitio y obviamente recibir el dinero a cambio de poder ellos seguir trabajando o abriendo las camaroneras y poder que ingresen, en este caso ingresen los empleados a trabajar. Según la víctima, los sujetos lo contactaron y le exigían el pago. En caso de no hacerlo, iban a atentar contra la vida de su familia. El jefe policial manifestó que los hoy aprehendidos ya tenían denuncias sobre este mismo delito. En el interior del maletero de un carro. Esto ocurre de acuerdo al reporte en redes sociales en una vía del cantón El Carmen en la provincia de Manabí. Ahí están estas imágenes que han sido elevadas a redes sociales y que darían cuenta de los hechos violentos que no cesan en el litoral ecuatoriano, siendo Manabí una de las provincias que más ha sido golpeada por el crimen organizado. Se desconocen todavía las identidades de las tres víctimas que, como podemos observar, se encuentran asesinadas y en el maletero de este coche, de este automotor en El Carmen, provincia de Manabí. Hay información complementaria en el diario Manabita, en su edición digital, Luisa. Según la información, esto sucedió ayer, martes 6 de junio, a las 14 horas con 30 minutos, en la vía a Palma Sola, sí, en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Asimismo, la policía informó que moradores del lugar vieron el vehículo color blanco salido del camino vecinal entre la maleza cerca de una platanera. Tres hombres fueron hallados muertos en el interior del maletero de un vehículo en Manabí, Luisa. Con estas imágenes e información que circula en las redes sociales y de las que se hace eco el diario Manabita, nos vamos a una breve pausa. Esto es La Noticia, primera edición.
7:56 a.m. Antes de concluir, mucha atención a esta noticia. Existe preocupación entre los agricultores de la provincia del Guayas por la posible llegada del fenómeno del Niño al país. Jorge Salazar visitó varios sectores y constató que actualmente ya existen zonas inundadas que han provocado la pérdida de varios sembríos. Este es el sector La Primavera, ubicado en el cantón Salitre, provincia de Guayas. En esta misma época de años anteriores, en el lugar ya se estaba cosechando arroz, pero en este 2023 el lugar permanece lleno de agua debido a las fuertes lluvias que han azotado al sector rural. Esta zona ya es para que estuviera sembrado, pero como ustedes ven, está inundada. Por esa razón, los aproximadamente 70 socios del Centro Agrícola de Salitre solicitan ayuda por parte del gobierno. Este martes hicieron varias peticiones en las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicado en Guayaquil. Bueno, en este caso nosotros estamos pidiendo que nos ayuden con la urea, con la semilla y que también los insumos para poder nosotros en algo paliar las necesidades que tenemos aquí en el agro ecuatoriano. Situación similar atraviesan los integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo, ubicada en Daule, también en Guayas. Actualmente ellos están sembrando, pero con el riesgo de perder sus cultivos. Estamos inundados, no se sabe si será a trabajar, a sembrar. Y aquí andamos con este personal así porque tenemos que buscar donde las partes más altas para poder trabajar. Según el MAG, de enero a abril del presente año, los efectos de las lluvias han dejado en el país más de 15.000 hectáreas con pérdidas totales y cerca de 11.000 hectáreas con afectaciones parciales. Aunque esto sería solo la antesala de algo mucho mayor, informó Jorge Salazar. Amigos, así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención. Luis, ha sido un placer compartir contigo durante estos 10 meses. Bueno, lo propio, sé que te vas a un merecido descanso a propósito del matrimonio. Te deseo lo mejor y ahí estaremos acompañándote. Que disfrutes de tus vacaciones y de tu luna de miel. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, a todos desearles un excelente día y que disfruten con la familia, sobre todo. Claro que sí. Bueno, enseguida la noticia en la comunidad. Gracias por su gentil sintonía. Un abrazo.